tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y este es un avance de lo que tendremos más adelante en la transmisión de Claro y Directo en vivo. El fin de semana se dieron dos renuncias en instancias de gobierno importantes. Por un lado, el Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, en la Secretaría del Medio Ambiente. En el Instituto Nacional de Migración, pues se está en medio de la implementación de un plan migratorio que, si bien el Instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación, hará labores de apoyo, porque todo está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el coordinador del proyecto es el canciller Marcelo Ebrard, pues no deja de ser finalmente, en términos legales, el Instituto Nacional de Migración el que tiene toda la carga legal para hacer el trabajo de manejo y mantenimiento de todo el plan migratorio en cuanto al tratamiento y al acercamiento con los migrantes. Por otro lado, en la Secretaría del Medio Ambiente pasan por esa secretaría dos asuntos de vital importancia para el gobierno federal. Las manifestaciones de impacto ambiental a dos de los tres grandes proyectos del presidente. El aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Y como tercer tema complementario a estas renuncias en estas posiciones clave, están las resoluciones del Poder Judicial de la Federación en torno justamente a estas dos obras y concretamente al tema de Santa Lucía, al que desde el pasado fin de semana el presidente se ha referido pues como una estrategia de sus opositores vía el Poder Judicial para que su gobierno no avance y no logre los objetivos. El presidente se dijo confiado de que se van a dar las respuestas al Poder Judicial y sobre todo se darán las respuestas necesarias para que las obras continúen. A este tema tenemos que sumar otros anuncios importantes que se hicieron el fin de semana que han pasado desapercibido, pero la verdad es que no lo son. Ha anunciado el presidente López Obrador, por ejemplo, la desaparición del INIFED, que es este instituto nacional encargado de darle mantenimiento y construcción a las escuelas en el país. Con la desaparición del INIFED, los estados y los municipios se quedarán sin dinero porque el presidente ha dicho será la Secretaría de Hacienda a través de la Tesorería de la Federación cómo le harán llegar el dinero a los padres de familia y a los maestros para que administren ese dinero. Es decir, serán los papás y los maestros los que tendrán que tomar una determinación, por ejemplo, dónde se construye un aula y quién la construye. Todo un tema. 300 unidades urbanas del Seguro Social han cerrado sus puertas, se anunció este fin de semana, producto de la reestructuración del presupuesto en materia de combate a la corrupción. Y esto va a seguir teniendo consecuencias, quejas, denuncias y explicaciones por parte del gobierno de qué es realmente lo que están buscando y tratando de alcanzar. Temas interesantes, sin duda. 2:30 de la tarde, les invito para que los analicemos juntos en la transmisión en vivo de Claro y Directo. Los espero.